Hoy les voy a contar la historia de la Bolsa Milagrosa. Un profesor ya en tiempos de víspera de Navidad decidió designar un deber muy especial para los alumnos. Les dijo, no voy a poner clases, pero tienen que hacer feliz a varios niños. Los niños, lógicamente, dijeron que sí. Y para cumplir la tarea comenzaron a pensar, ¿a dónde llevar esa alegría de Navidad? ¿Dónde ir? Y uno de ellos dijo, compremos regalos y vamos al hospital más cercano. Pidieron dinero entonces a sus padres y compraron algunos regalos. Los envolvieron y los colocaron dentro de una bolsa. En la Nochebuena se disfrazaron todos de Santa Claus, entonando villancicos y dirigiéndose al hospital donde estaban los niños enfermos. Y grande fue la sorpresa, muy grande, que el pasillo estaba lleno de niños pequeños. Esperaban encontrar una docena, pero en realidad casi había el doble. Se quedaron desconcertados porque no habían comprado suficientes regalos para todos. Los estudiantes disfrazados de Santa Claus quisieron compartir los regalos entre los más pequeños y les explicaron a los mayores lo que había sucedido. Pero la sorpresa fue tan grande, que al repartir regalos, metían la mano a la bolsa, sacaban regalos. Metían la mano a la bolsa, sacaban regalos. ¿Y qué creen ustedes? Los regalos alcanzaron para todos. Así, gracias a la magia de la Navidad, ningún niño se quedó sin juguetes ese día.